Dentro de la población cubierta con la estrategia Museo Vivo, Escuela Activa de la Red de Museos de Sonsón, se encuentran los niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil. Este proyecto tiene entre sus objetivos promover en los diferentes sectores de la población sonsoneña un mayor sentido de pertenencia por el patrimonio material e inmaterial con que cuenta el municipio. Durante el mes de septiembre, con los niños estuvieron realizando los recorridos y talleres por los 5 museos adscritos a la red y con Biguía. Entonces el día de hoy quisimos realizarles este carrusel a los 6 grupos participantes como una manera también pues como de agradecerles esa participación y que además también pudiéramos afianzar pues un poco en algunas bases lo que vivimos dentro de los museos y al término de la actividad pues poder entregar la certificación a cada grupo y un pequeño detalle por esta participación. En esta oportunidad fueron un total de 128 niños los impactados con dicho programa de los CDI consentidos y dejando huellas. Obviamente hay que entender que los niños son niños y que ellos se ríen, que ellos gritan, que ellos se mueven, que ellos quieren tocar y que en un museo es difícil porque se supone pues que los elementos no se deben tocar. Sin embargo, pues realizamos actividades con ellos que permitan pues como poder descargar toda esa energía que tienen los niños y obviamente pues con ellos se realiza una metodología diferente para poder mostrarles los museos, ya que pues la manera también de entender de ellos es diferente a la de nosotros como adultos. Con la vinculación de los CDI, esta estrategia busca generar entre los más pequeños el amor por su identidad cultural. Es de resaltar la importancia de estas salidas pedagógicas que se vinculan tanto a los niños, niñas y padres usuarios para conocer nuestro patrimonio y la tradición histórica que hacen parte de esta red de museos. Todo les llamó la atención, pero los que más se resalta es el de Fiestas del Maíz, donde ellos pues identifican cada uno de estos objetos muy fácilmente, porque son de nuestra tradición y que siempre son representados en las Fiestas del Maicito. En el momento de uno llegar a estos museos, la impresión que ellos les da como al ver cosas nuevas. Entonces es muy lindo porque hasta uno, yo soy una que yo fui allá y yo había cosas que no conocía, ¿no es cierto? Ahora ellos que son pequeños, es muy bueno para uno como docente que lo tengan en cuenta con las niñas y los niños porque no entran tan extraños como a los colegios, como con temor, porque uno en estas salidas ellos aprenden a socializar y a quitar como ese miedo y a hablar ante el público. Este evento de cierre contó con la vinculación de Cultivarte, la Biblioteca del Centro de Convivencia, la Oficina Local de Turismo, Aguas del Páramo, la Dirección Técnica de Cultura, la Biblioteca Benigno A. Gutiérrez, la Pastoral Juvenil, el Tecnológico de Antioquia, la Policía de Turismo y Danzarte.